Buenas tardes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle al Señor para que el Espíritu de Dios nos hable al corazón, seamos ministrados el día de hoy en nuestras vidas, y vamos a pedirle a Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muéstranos, Señor, esa parte de tu esencia que es tu amor para nuestras vidas, Señor, para la juventud, para esa parte, ese sector de los ancianitos, para los varones, para las amas de casa. Señor, hoy queremos recordar, Señor, ese amor tuyo por nosotros, y que a su vez también nosotros, al entender y experimentar tu amor, también nosotros te amemos con todo el corazón, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, porque esto no lo revela carne ni sangre, solamente tu Espíritu en nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, porque sabemos que el maligno ha cegado el entendimiento para que no resplandezca tu Evangelio, no resplandezca tu amor. Pero hoy, a través de tu Espíritu Santo, Señor, se han abierto nuestros ojos. Se ha quitado la ceguera de muchos, Señor, el día de hoy, para ver tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy el tema es la fuerza del amor. La fuerza del amor. Vamos a abrir un pasaje ahí en el libro de a los Efesios, capítulo 3, versículos 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, el más pequeño, después de su conversión, de un encuentro rumbo a Damasco, un encuentro que jamás se le borró de su mente, de su corazón, fue una experiencia inolvidable que permaneció durante toda su vida terrenal, y que eso quedó muy marcado por toda la eternidad, que Cristo Jesús lo amó tanto, que le perdonó, lo salvó, lo levantó para ser un ministro, para ser un apóstol, un predicador a los gentiles, y que esta carta llegara también a nosotros. Y realmente Pablo tuvo esta experiencia inolvidable. Él escribió esta carta aproximadamente en el año 62 después de Cristo. La escribió estando preso, estando en esa condición. Pero nada le detenía a Pablo hablar de el Señor Jesucristo. Estaba cautivado por el amor que él tenía por él. Y él, estando en esa condición,
escribió esta carta a los Efesios, un lugar de Asia Menor, un lugar donde se le conoce como la Feria de las Vanidades, una ciudad muy, muy próspera, muy rica, donde habitaban muchos magos, muchos astrólogos, mucha gente que hacía magia, hechicería, donde estaba el teatro de la Diana, o más bien el templo de la Diana, estaba el teatro también donde había gladiadores, cantores, había realmente muchos distractores, sus columnas, sus calles. Allí estaba un representante del César, levantaban imágenes al emperador para ser adorado. Realmente era una ciudad muy, muy codiciable por su cultura, por sus riquezas. Y allí penetró el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Él había dado la orden que este Evangelio se predicara en todo el mundo. Y el Evangelio llegó a esta ciudad donde había gentiles, había una colonia de judíos, pero allí llegó el Evangelio precioso, con maravillas, con prodigios, de tal forma que ponían los delantales, ponían las ropas sobre los enfermos y estos eran sanados, muchos demonios salían, y aquellos que habían practicado la magia, dice que quemaban sus libros. Había una cantidad enorme de dinero, 160 años que hoy pudiera trabajar una persona, era la cuenta de esos libros que eran quemados. Es decir, ya no les importó realmente nada de eso. Ahora lo único que les importaba era servir al Señor Jesucristo, que los había liberado, los había librado. Habían adorado a la Diana, al emperador, pero ahora su único adoración, su único motivo de vivir era Jesucristo, quien había llegado a sus vidas para rescatar de esa vana manera de vivir. Y allí llegó el Evangelio del Señor Jesucristo. Él escribe esta carta con dos propósitos fundamentales. Uno de ellos es precisamente mostrarles la redención, cómo el Señor se propuso antes de la fundación del mundo precisamente traer una elección, una predestinación para traerlos a una redención, comprarlos, rescatarlos y sellarlos con su Espíritu Santo a través precisamente de Cristo Jesús. Y aquí en esta carta a los Efesios abunda en nombre de Cristo, porque Cristo es sobre todo nombre y Él es el que vino a salvar, el que vino a redimir a esta humanidad. Y Él muestra precisamente la grandeza del amor de Dios, precisamente estando muertos, estando esclavos, estando bajo el dominio de Satanás y aún bajo la ira. Pero Dios, por su amor, vino a rescatarlos a estas personas. Y realmente vemos este propósito que vino a mostrarles en esta carta, mostrarles realmente la redención a través del amor de Dios hacia sus vidas. Pero también la segunda parte a los Efesios habla que después de ser rescatados, después de ser redimidos, ¿cómo debe vivir el cristiano? En amor hacia su prójimo, el amor hacia los que le rodean, hacia la familia de Dios, ahora judíos y gentiles, ser reconciliados, una vida nueva, caminar en el amor. Y Él les muestra en esta carta cómo debe vivir un cristiano. Y precisamente abunda mucho acerca del amor, del amor. De hecho, Pablo, en este versículo que acabamos de leer, esta parte segunda en la que me quiero enfocar, que dice, por esta causa, por este motivo, yo doblo mis rodillas, entro a la presencia de Dios ante el Padre, y yo le pido a mi Padre Celestial que la iglesia sea fortalecida en su hombre interior. ¿Para qué? Para que Cristo habite en vuestros corazones, para que sea Él el primer lugar en la vida de un joven, en la vida de un padre, en la vida de una madre, de un anciano, que seamos fortalecidos para que nada de este mundo nos cautive y lo único que haya en nosotros sea Cristo, sea que comamos, sea que bebamos, sea para servir a Cristo. Él sea el todo para nosotros. Y también dice, yo por este motivo doblo mis rodillas, para que Cristo habite, a fin de que seamos arraigados, arraigados y cimentados en el amor. Hay una diapositiva de, precisamente, de un árbol que muestra cómo están unas raíces profundas. Por eso dice aquí, yo quiero
que ustedes estén arraigados y cimentados en el amor. Así este árbol, que de alguna manera todo lo vemos por fuera, pero por debajo de la tierra hay muchas raíces que van profundizándose, que van haciéndose más grandes, más gruesas, de tal forma que están muy arraigados, sea de alguna manera vientos o algo que quiera, pero están muy arraigados. Y Pablo ilustra esto: yo quiero que los redimidos estén arraigados en el amor por Cristo. Que estén tan apasionados por Cristo que nada les mueva en esta tierra. Yo quiero que cada persona esté arraigado y cimentado en el amor, de lo que habló Cristo. Si tú estás cimentado, ni los ríos, ni los fuertes vientos, habrá ruina sobre tu vida, porque estarás sobre un cimiento. Y el cimiento es parte de este amor que decía Pablo: cimentados en el amor por Cristo. Esta es causa por la cual Pablo desea que todos nosotros, no solamente los efesios, sino que nosotros también estemos arraigados y cimentados en el amor. ¿Con qué propósito? Para que seamos capaces de comprender también con todos los santos cuál sea la anchura, longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo en estos versículos? Él quiere que nosotros disfrutemos la presencia de Cristo en vuestros corazones todos los días. Que tú y yo estemos arraigados y cimentados en amor sincero a Dios, no de labios, sino realmente amando al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que es necesario que tú y yo comprendamos y experimentemos el amor de Cristo por nosotros. Son dos cosas distintas. Yo, mi amor hacia Él esté arraigado y cimentado, y que por otra parte yo pueda comprender y experimentar el amor que tiene Dios por mi vida, por mi alma, por mi persona. Y así todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Él quiere que estemos llenos de su amor, llenos de su gracia, llenos de su plenitud, completamente inundados de su presencia en nuestras vidas, que lo reflejemos donde quiera que estemos. Entonces Pablo entendió por experiencia: si un cristiano comprende y experimenta el amor de Cristo por él, la fuerza de este amor será de alguna manera invencible, victorioso, y que nada ni nadie en este mundo nos podrá separar de él. Él lo entendía y lo experimentó en su persona. Él amaba a Cristo, él comprendía el amor que Dios tenía sobre su persona, de tal forma que nada ni nadie lo podría separar. Y entonces él dice: yo quiero que también ustedes conozcan, experimenten esto, para que tu vida sea una vida de victoria, una vida arraigada, de tal forma que nada de lo que esté en este mundo nos puedan separar de Cristo y de su evangelio. Quiero decirte que, ¿qué fue lo que le llevó a Pablo a terminar su vida terrenal en victoria? Cuando él dijo: el tiempo de mi partida está cercano, estoy a punto de ser sacrificado. Pero ¿qué le llevó realmente a decir esas grandes palabras de pelear la batalla, de terminar la carrera, de guardar la fe? ¿Qué le llevó realmente a llegar a ese nivel espiritual, a esa firmeza, a ese corazón? Quiero decirte que no fueron su ministerio lo que de alguna manera tenía en su corazón para terminar su carrera. No fue el llamado en sí como tal un ministerio, de establecer muchas iglesias. Realmente él vio a Éfeso, a Colosas, hizo 3 viajes misioneros, y que de alguna manera eso no fue lo que le mantuvo arraigado o mantenerlo fiel hasta la muerte. No fue el ministerio, no fue el hablar muchas lenguas, como él decía: yo hablo lenguas más que a mis hermanos.
No fue tampoco el hablar en lenguas, que es una experiencia muy hermosa, que tú puedas hablar en lenguas al Señor, adorarle al Señor, hablar en esas lenguas angelicales. Pero tampoco fue el mayor motivo de estar firme y arraigado. Tampoco fue en el cual vio milagros, como aquel joven que se cayó porque estaba dormido, él ora por él y se levanta ese joven. O sea, no fue esa motivación de ver milagros, de ver ahí cómo los demonios salían de los hechiceros, de la gente que estaba cautiva. Tampoco fue eso, ni los milagros, ni la visión que él vio. Realmente no fue nada de eso lo que lo mantuvo hasta el final. ¿Sabes cuál fue lo que le mantuvo, lo llevó? Fue una fuerza superior, porque los ministerios acabarán, las lenguas se acabarán, todo se terminará. ¿Sabes qué fue lo que le llevó? Lo que dice segunda carta a los Corintios 5:14. Vamos a ver ese versículo precioso que él nos deja aquí en la escritura. Dice este versículo hermoso, segunda a los Corintios 5:14, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que lo mantuvo hasta el final? Y terminar en victoria. Aquí está la clave. Porque el amor de Cristo me constriñe. Me constriñe pensando esto. ¿Qué pensaba Pablo? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La fuerza del amor de Cristo, esta fuerza fue lo que lo llevó realmente a terminar su carrera aquí en la tierra. Y él dijo, yo estoy preparado, lo que me ha mantenido, lo que me ha inducido, lo que me ha atado en esta tierra, lo que me ha atado más bien a Cristo, es su amor. Es su amor en el cual Él me visitó, Él me restauró, me trajo una vida nueva. Y realmente esto fue la mayor motivación de Pablo terminar su carrera aquí en la tierra. Fue el amor de Cristo Jesús. La fuerza mayor que lo motivó fue el sacrificio. Fue de que Cristo murió por él. Esta es la mayor motivación que lo unía a Él. Y en esta carta es lo que le está diciendo a esta iglesia. Yo quiero que tú estés arraigado y cimentado en el amor. En el amor. Jesús a esta iglesia, 40 años después, en la isla de Patmos, Jesús le reveló a Juan ahora la condición de la iglesia de Éfeso. 40 años después de la instrucción, de doblar sus rodillas, del anhelo del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, de estar cimentados, yo quiero que tú estés arraigado, aquí hay una feria de vanidades, no seas que seas tú seducido una vez más, regresar al pecado, la maldad, y seas dominio del diablo, yo no quiero que esto te acontezca. Y entonces pasaron 40 años de ese ministerio del apóstol Pablo, y Jesús manda un mensaje a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Juan, escribe a la iglesia de Éfeso. Y le empieza a describir y menciona ahí en el versículo 4 y versículo 5, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia de Éfeso? Dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor, es decir, el anhelo del apóstol Pablo y el anhelo de Dios de estar arraigados y cimentados no se estaba cumpliendo en muchos de ellos. Aquí dice 40 años después que el amor de muchos de ellos había enfriado. Ya no estaba la llama del amor, ya no estaba esa fuerza del amor. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. Él vio que esa iglesia ya no amaba a Dios como el primer lugar en sus corazones. Ya eran los ministerios, ya era predicar aquí, eran las obras, era quizás las lenguas, era un ministerio de misionero, pero el amor no estaba centrado en Cristo. Lo habían perdido.
Y en el año 300 después de Cristo, pasaron 300 años o 200 años después de esta revelación, y la ciudad de Éfeso fue destruida y quedó en ruinas. No existió más iglesia, no existió más ciudad, todo quedó en ruinas porque perdieron su primer amor y Dios quitó su candelero de su lugar. Quiero decirte que Satanás no quiere que realmente nosotros tengamos esta fuerza del amor. Él sabe realmente que si tenemos arraigado y cimentado nuestro amor por Cristo, no habrá ninguna fuerza humana, no habrá fuerza del diablo, no habrá fuerza del mundo que nos pueda separar de Cristo. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Por lo tanto, él no quiere que el cristiano realmente permanezca en ese amor cimentado. Él quiere que el cristiano pierda su primer amor. Y también que la gente que aún todavía no ha experimentado la salvación y el amor de Dios, él no quiere que le resplandezca el Evangelio. Dice la Escritura ahí en Corintios precisamente, él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, es decir, el amor de Cristo. Él no quiere que la gente sepa del amor de Cristo, que es grande su amor, que es muy ancho, que es muy profundo. El diablo no quiere que tú conozcas ese amor de Cristo por ti. Él quiere de alguna manera poner una cubierta y un velo para que no le resplandezca a nadie este evangelio. Jesús está preocupado por esta situación. Por eso él profetizó allí en Mateo 24, si ustedes recuerdan, él habló que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se iba a enfriar. Y es una profecía que él habló hace 2000 años. Dice, esto acontecerá ya en los últimos tiempos, y todos nosotros sabemos que por todo lo que está aconteciendo realmente estamos viviendo ya los últimos tiempos, y el amor de muchos se ha enfriado. Muchas iglesias han cerrado sus puertas, muchos cristianos han dejado el camino y se han ido al mundo como Demas. Es decir, muchos realmente han perdido su primer amor, han perdido el amor por Cristo y se han regresado al mundo. Y eso es como una grande plaga en muchos lugares donde muchos se han regresado atrás. Esta es una profecía de Cristo. El amor de muchos iba a enfriar. Pero Dios en su amor, Él nos ha traído aquí porque Él no quiere que nosotros, nuestro amor se enfríe. El diablo no quiere que esto se predique. Hoy tenemos que hablar. Hoy, después de, en este año 2000, gracia de 2020, es necesario que todos nosotros recordemos, estemos de alguna manera una vez más viendo acerca el amor de Cristo. Y es necesario que toquemos este importante mensaje acerca del amor de Cristo. Es de suma importancia recordar, porque Pablo dijo, pensando en esto, es decir, constantemente él lo traía a su corazón, el amor de Cristo que lo había constreñido. Y de hecho la iglesia primitiva, al celebrar la cena del Señor, Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí, cuantas veces sean necesarias. Quiero que tú te acuerdes lo que yo hice por ti. Y en este año de gracia 2020 que estamos iniciando ya, es necesario que recordemos la fuerza del amor de Cristo. ¿Qué les parece si hacemos este recorrido juntos? Recordar el amor de Dios, que a través de muchas generaciones Dios lo ha revelado y lo ha manifestado. Que prestes atención y que juntos hagamos este recorrido a través de las Escrituras. 5 ejemplos de la fuerza del amor de Dios para con la humanidad hasta el día de hoy. El primer ejemplo es con Adán y Eva. Adán y Eva
creación de Dios e hijos de Dios. Sabemos la historia. Cuando ellos desobedecieron, vinieron las consecuencias a sus vidas. En esta parte de esta diapositiva vemos, la Escritura menciona que ellos se escondieron de la presencia del Señor porque tuvieron miedo. Consecuencia número uno del pecado, de esa relación que se rompe, es tener miedo. Después, el hombre se esconde. Y ellos quisieron cubrir su desnudez cosiendo hojas de higuera, que son algo que solamente cubría por delante porque es un delantal. Era algo incómodo para ellos. Si ustedes han tocado las hojas de higo, o sea, es rasposo, es incómodo. Quisieron cubrir su desnudez y su falta con hojas de higuera. Así estaban las consecuencias. Dios maldijo la tierra, multiplicó los dolores, ahora con el sudor de su frente iban a comer, espinos y cardos iban a producir la tierra. Pero quiero decirte que Dios no los abandonó. Dios se acercó a ellos. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Es decir, Él tomó la iniciativa, porque quiero decirte que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Él, antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan de salvación para Adán y para ella en el fracaso. Dios proveyó un medio de salvación y de perdón y de reconciliación. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Túnicas de pieles. En lo personal comprendo y entiendo que Dios tuvo que sacrificar unos animales para sacar las túnicas de pieles para Adán y Eva y así cubrir su falta y su pecado delante de Dios. Dios proveyó un sustituto, Dios proveyó túnicas de pieles, por lo tanto tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Esta es la fuerza y el amor de Dios, que no los dejó caídos, no los dejó en ese estado de esclavitud, de miedo, de temores, sino que Dios los restauró a una comunión con Él. Con Él. Adán y Eva experimentaron el perdón que por amor Dios proveyó para ellos y vestir su vergüenza. Ellos, posteriormente de eso, vivieron muy agradecidos con Dios. La Escritura en Génesis 4:1, cuando conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, ya había una restauración, ya había una gratitud y decir, Dios proveyó. Dios, por su voluntad, por su amor, me ha concedido un hijo. Esto quiere decir que había ya una relación estrecha con su Creador, con su Padre. Estaban ahora inmensamente agradecidos que Dios cubrió su falta, Dios lo restauró y ahora Dios empezaba a bendecir su vida con generación. Y pasó lo mismo con Set, versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es decir, otra vez, agradecimiento, gratitud de una relación estrecha con su Creador, diciendo, por Él tengo hijos, por Él tengo hijos.
estoy vivo. Por Él estoy aquí. Y Adán y Eva vivieron inmensamente agradecidos por la fuerza de este amor que los sacó de ese estado. Seguramente ellos, al ver a sus hijos crecer, seguramente les transmitieron esta experiencia. Mira, nosotros pecamos con Dios. Nos escondimos, pero Dios nos vistió con pieles. Dios trajo un sustituto. Dios cubrió, Dios nos ayudó, Dios nos restauró, Dios nos perdonó, hijo. Esta es la manera de acercarte a Dios. Esta es la manera cuando tú llegues a ofender a Dios, acércate a Él a través de sacrificio. Y fue lo que pasó precisamente con Abel y Caín, que es el segundo ejemplo. Abel y Caín, en este pasaje, que pasando el tiempo vino Caín trayendo una ofrenda de lo que él sacó de la cosecha. Ahí estaba Caín llevando esas hierbas, esos frutos, poniendo ahí en el altar. Pero vemos a un Abel. ¿Qué fue lo que llevó? Dice que vio allí los corderos y dice: este es primogénito, este es primogénito, este es primogénito, este es primogénito, y de todos estos, ¿cuál es el más gordito? Este es el más gordito. Este lo voy a ofrecer a Jehová. Él estaba consciente de su necesidad de acercarse a Dios de una manera correcta, como había sido enseñado, porque no hay hombre que no peque en la tierra. Seguramente Abel había ofendido a Dios, y cuántas veces él podía acercarse a Dios a través de un sustituto, y él ofreció un sustituto. Había humildad, había un reconocer: yo no puedo solo, ayúdame, no quiero perder tu amor, no quiero perderte, Señor, yo quiero estar contigo, quiero conocer y experimentar tu grande amor, yo no quiero realmente estar lejos de ti, yo no quiero tener esa experiencia desagradable de ser aislado de ti, yo quiero seguir experimentando tu amor, Señor. Pero ¿qué había en Caín? Había una actitud de rebeldía. Tanto en sus obras como en su ofrenda, él sabía la manera correcta de acercarse a Dios, de reconciliarse con Dios. No lo hizo así. Acercó cosas del campo. Este es un acto de rebeldía, es decir, no quiso realmente acercarse a Dios debidamente. O sea, no valoraba, no apreciaba la comunión, no valoraba a Dios. Lo hacía a un lado, lo menospreciaba y lo rechazaba con sus obras. Y con sus obras y con sus ofrendas. Ahí entendemos entonces que esto se fue transmitiendo realmente de generación en generación. Y entonces Abel vivió inmensamente agradecido, aunque le fue cortado la vida, pero él amaba a Dios. Tenía la manera de acercarse a Dios y reconciliarse con Él a través de un sustituto. Tercer ejemplo de la fuerza del amor de Dios, proveyendo Dios un medio de reconciliación para disfrutar de su amor. Ahora vamos a brincarnos al Éxodo, en esa parte de capítulo 12, lo que es ya la fiesta de la Pascua. De hecho, los judíos, es una de las primeras fiestas de las siete del año. Esta es la primera en festejar y recordar lo que Dios había hecho allá en Egipto, cómo el Señor, por su amor, por su misericordia, vio su aflicción. Dios levantó un libertador, Dios lo llevó allá para anunciarle al pueblo que Dios los iba a sacar con mano fuerte, con brazo extendido, los iba a sacar con grandes riquezas, los iba a llevar al desierto para darles leyes, y después de ahí los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y Dios iba a estar con ellos como su Dios, ellos como su pueblo, y les dijo: tú serás mi especial tesoro, y no creas que te saco porque eras mejor, sino porque eres el más insignificante, y porque yo te amo, eres mi especial tesoro. Y entonces Dios levantó un libertador y los empieza a sacar con plagas, con las muertes de los primogénitos. Pero Dios le dice: mira, haz esto.
En este día será principio de todos los años. No quiero que se los olvide. Lo van a conmemorar perpetuamente. Se van a acordar y se lo vas a contar a tus hijos de tus hijos de mi grande amor que hice por ti para sacarte de la esclavitud de Egipto. Y la Pascua significa pasar de largo, es decir, la señal, ¿cuál era? La sangre de un cordero de un año, que tenía que ser sacrificado en la tarde, ser comido por todos, no era cocido en agua, tenía que ser asado al fuego. Eso es una hermosura de enseñanza que es la Pascua, pero no nos vamos a detener en ello. La importancia de que es que hubo un sustituto, hubo un cordero de un año, y allí tomaban la sangre con un hisopo y la pusieron en los postes, en los dinteles, para cuando viniera el ángel destructor, viera esa sangre y pasara de largo de las casas donde había una señal de sangre, para protección, para perdón, para reconciliación. Y así esta fiesta Jesús la festejó durante su ministerio, porque es una fiesta importante, que no se debe olvidar de generación en generación, porque la Pascua de Jehová. ¿Pero por qué lo hizo? Simplemente por cuantos amó Jehová, dice el Señor. Ahí están pintando con un hisopo unas hierbas, ponían ahí la sangre, eso mantenía muy fresca, muy vívida ahí la sangre. Mucho tiempo con el hisopo tenía esa virtud de dejar ahí esa parte de los dinteles, muy fresca la sangre, y esa era la señal para que pasase la muerte y no llegara la muerte a los primogénitos. Y Dios lo sacó con gran riqueza, pero a través de un sustituto, la fuerza del amor que Dios proveyó para la salida de esa esclavitud. El cuarto ejemplo, posteriormente son llevados al desierto, estando en el monte Sinaí. Allí estuvieron un buen tiempo recibiendo la ley, instrucciones, y Dios le mostró 4 veces a Moisés un modelo, las medidas, los colores, el tabernáculo, la tienda, los muebles, y entre unos muebles que Dios le diseñó medidas, todo cómo tenía que estar forrado, de qué madera, era precisamente el altar de los sacrificios. Allí en ese lugar del tabernáculo, al entrar la primer puerta, que tenían que entrar ahí a rastras, pero no con las manos vacías, tenían que llegar precisamente con un cordero a causa de sus pecados. Tenía que haber una preparación antes, con ayuno, con lamento, con tristeza, y tenían que llegar con su cordero de un año, después imponer las manos, y ellos mismos degollar al cordero como el sustituto, y después tenía que ser presentado en el altar de los sacrificios. Este fue el diseño, y lo hizo así Moisés, tal como se le mostró, que precisamente habla de que este mueble del altar de los sacrificios era cuadrado, no rectangular, hablando acerca de los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, que esta provisión de salvación era precisamente para abarcar a toda la humanidad, sin acepción de personas. La altura de ese mueble era de 5 codos, que habla precisamente de la gracia, del favor inmerecido, que precisamente no fue por obras, no fue porque el hombre lo merece, simplemente es porque Dios lo hizo por gracia, dándole al hombre la salvación gratuitamente, simplemente por amor. Estaba también de 3 codos de altura. 3 codos de altura, los 5 codos era al cuadrado, la altura eran 3 codos, precisamente hablando que aquí el que interviene no es el hombre para la salvación pertenece a Jehová, el cual ofrece la salvación a todo el mundo, como él dijo, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Y el único medio de salvación que tenemos nosotros para nuestra redención, ¿quién es? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que además el que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. 3 codos de altura, intervención divina en tu salvación y en mi salvación. Y habla de los cuernos. Aquí está la fuerza, el amor de Dios, la fuerza que
impulsó a nuestro Dios como esencia que es amor, realmente le ofreció precisamente esta cobertura, esta salvación, esta justificación, esta reconciliación, poniendo un sustituto para nuestro rescate, porque los cuernos hablan de poder, hablan de autoridad y hablan de defensa. Es decir, el Señor los ofreció salvación gratuita, intervino Dios y que tiene poder su sacrificio para traer salvación y perdón al ser humano. Esta es la salvación que ofrece nuestro Señor. Y lo que estaba mostrando en este altar de los sacrificios, que estaba cubierto de bronce, que habla precisamente de juicio. ¿Quién lo merecía? El hombre. Pero Dios proveyó, acércate con un cordero de un año para ser tu sustituto. Y esa sangre era llevada al lugar santísimo una vez por el sumo sacerdote. Y Dios, al ver la sangre que cubría la ley, la falta cometida, eran perdonados, era cubierto su pecado del pueblo de Israel, era cubierto. Ese es el cuarto ejemplo de la fuerza del amor de Dios a través de los tiempos. El quinto ejemplo, creo que es el último ejemplo, el quinto, pero es el más sublime. Es el ejemplo más hermoso que hay en las Sagradas Escrituras, porque ahora el sustituto no iba a ser becerros, no iban a ser machos cabríos, no iban a ser corderos, no iban a ser palomas, no iba a ser sangre de corderos y de machos cabríos. Ahora realmente en el año precisamente cuando vino su Hijo Jesucristo, este iba a ser el ejemplo más sublime, porque ahora Dios no iba a entregar un animal, ahora Dios decidió en su corazón entregar lo más hermoso para él, entregar a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Él vino en el tiempo que Dios estableció precisamente para venir a ser nuestro sustituto aquí en la tierra y manifestar su grande amor para con nosotros. Por eso la Escritura dice en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Escritura dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y Dios, que rico en misericordia, por su grande amor, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, dice Efesios, porque Él es rico y por su grande amor Él nos entregó a su Hijo. La Escritura dice: no fue con oro, no fue con plata, fue con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha, sin contaminación. Lo hizo por amor a nosotros, dice ahí Pedro en su primer carta, capítulo 1, versículo 18 al 20, que fue precisamente Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que dio su vida por amor a nosotros. Y de hecho, esta es la mayor fuerza del amor manifestado del Padre, entregar a su único Hijo por nosotros. Primera de Corintios 11. ¿Qué estamos haciendo? Recordando la fuerza del amor que tiene Dios por nosotros al entregarnos un sustituto para nuestras vidas. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En la semana un hombre me decía: yo no sé por
¿Por qué Dios ha sido tan bueno conmigo? Él no es cristiano, está escuchando el Evangelio en un anexo, un hombre que transmitió las atrocidades que él hizo, matando gente, metiéndose en grupos, realmente una vida de mucha maldad. Y él decía estas palabras: yo no sé por qué Dios ha sido tan bueno conmigo. He estado en la cárcel, ahora estoy aquí en este anexo donde mi familia no me quiere, hay gente que me quiere matar, estoy aquí solo, sin nada de dinero, cuando antes tenía mis autos, tenía droga, tenía muchas cosas, ahora estoy aquí solo, pero con vida. Y él decía, y me enseñaba su cuerpo, con heridas, quizás de bala, de cuchillos, y él decía, ¿por qué Dios ha sido tan bueno conmigo? Y esto es precisamente lo que el Señor quiere hacernos recordar. Esa deuda que tú y yo teníamos y que muchos todavía tienen esa grande deuda. Pero ¿por qué estás vivo? ¿Por qué todavía después de tener accidentes, estar en hospitales, estar en situaciones difíciles humanamente? ¿Pero por qué estás sentado aquí? ¿Por qué todavía permaneces con vida en esta tierra? Y podrás decir también, ¿por qué Dios ha sido tan bueno conmigo que todavía estoy con vida a pesar de que he sido una mala mujer, una madre, un mal hijo, un mal esposo, una mala esposa? He hecho tantas cosas, he hecho siendo infiel a mi esposa, he abortado, he matado, he injuriado, no he tenido compasión de nadie, pero ¿por qué todavía estoy con vida? ¿Sabes por qué? Porque la fuerza del amor de Dios te ha tenido con vida. Porque Él, a pesar de que nosotros y el ser humano le ha provocado hasta el día de hoy, el Señor no quiere nuestra muerte. Él realmente sigue manifestando su amor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que procedan al arrepentimiento. Y realmente uno se pone a pensar y recordar, ciertamente el Señor pagó mi deuda en aquel día en la cruz del Calvario. Tuve un encuentro con Él, Él me salió al encuentro, Él realmente perdonó mis pecados, el acta de los decretos que había en contra de mí fue clavada en la cruz, despojando los principados y potestades, porque yo, mi vida, mi alma, mi cuerpo le pertenecían al diablo, estaba seducido y cautivo por este mundo, pero el Señor Jesucristo, por su grande amor, vino a entregarse por amor, vino a dar su vida por nosotros para pagar una deuda que tú y yo teníamos y que muchos tienen, pero que el Señor te ofrece precisamente una salvación simplemente por amor, por su grande amor. Él quiere pagar esas deudas, como Él dijo, consumado es, pagada está la deuda de fulano, de mengano, pon tu nombre. El Señor ha pagado una deuda dando su vida por todos nosotros en esa cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años, y es necesario que tú y yo lo recordemos siempre, todos los días, así como el Señor dijo, esto quiero que lo recuerden, lo tengan presente, mi amor por ti, que no te olvides que yo te amo, que yo di mi vida por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Recordar que sus manos perforadas, sus pies perforados, que hasta el día de hoy en esa revelación ven a un corderito inmolado y cantan un himno allá al Cordero de Dios que fue inmolado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, aún allá en el cielo. La gente que está ya redimida sabe y comprende que el estar allí no fue por mérito, fue por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros, que lo hizo por amor.
Y realmente su corona de espinas clavada en su cabeza, los latigazos, los escupitajos cuando le jalaban la barba, cuando iba camino al Gólgota, como la gente le injuriaba, y él como un cordero fue llevado al matadero. Él no abrió su boca, él cayó de amor, él no injurió, no dijo nada. Los demás soldados, más bien los ladrones, querían terminar en ese momento, no llegar a la vergüenza pública, y empezaban a provocar a los demás, a los soldados, pero Jesús iba de alguna manera en silencio, callando, quizás lágrimas, su sangre, pero todo soportándolo por amor de nosotros, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra deuda, el castigo de nuestro infierno, lo estaba llevando Cristo por amor, cargando esa cruz, y los pecados estaba llevándolos Cristo. Esa condena, ese juicio de bronce, él lo estaba llevando en la cruz, y llevando al Gólgota lo pusieron allí colgado 6 horas aproximadamente, donde el Salmos 22 describe la agonía, que su lengua se pegó a su paladar. Perros me han rodeado, cuadrilla de malignos horadaron mis pies, puedo contar todos mis huesos. Había una agonía, y sobre todo, Padre, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Soy gusano y no hombre, me ha arrastrado mi corazón como cera. Pero todo lo hizo por amor. Era un grito de agonía, pero después vino un grito de alegría y de victoria para todos aquellos que iban a ser redimidos y que iban a entregar su vida, porque Cristo la dio por todos. Y por lo tanto, Él no quiere que nos olvidemos, porque en este año de 2020, año de gracia, no sabemos lo que viene, no sabemos los problemas, las pruebas, las tentaciones, los asaltos del diablo. Es necesario que tú y yo estemos arraigados y cimentados realmente en amar a nuestro Dios y entender y conocer y experimentar el amor de Cristo por mí. Que es muy ancho, es muy grande el amor que tiene Cristo, porque no todo termina allí en el sacrificio, no todo terminó en esa cruz, sino que Él se levantó y subió a la diestra de Dios, y ahí está intercediendo por nosotros y por los que están aquí escuchando el Evangelio, para que crean en Él. Él sigue trabajando en el cielo, orando, intercediendo al Padre por la salvación del mundo, para que su iglesia sea levantada, para que su iglesia no se enfríe, para cuando alguien de ustedes clame a Dios en su necesidad, ahí está el Señor Jesucristo escuchando la oración del afligido para realmente darle conforme a su necesidad. Y ahí está el Señor Jesucristo, es decir, su amor no terminó en la cruz del Calvario, su amor sigue adelante, sigue cada día, sigue todos los días en nuestras vidas, proveyendo nuestra necesidad espiritual, material, física, cuando no estamos sin comida, cuando estamos sin trabajo y le clamas a Él. Por medio de su sacrificio, por medio de sus méritos, Él tiene promesas, y todas sus promesas en Él son el sí y en Él el amén. Porque somos enriquecidos por gracia, y todo esto es un paquete gracias a su grande amor. Esta es la fuerza del amor, que Él no nos abandona. Él dijo, nadie los va a arrebatar de mi mano, yo los amo. No habrá nadie que me los arrebate. Si estando en pecado, si estando como enemigos, si estando como débiles y como impíos, Dios manifestó su amor. Quizás alguien nos hará morir por el bueno, pero Cristo murió por todos los pecadores. Y realmente no solamente queda ahí, dice, ahora mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, ahora mucho más seremos salvos de la ira de Dios. Es decir, Él es un Dios del mucho más. Por eso es la fuerza de su amor, que no nos deja ni un instante. Él custodia, Él ve por ti. Cada lágrima que tú derramas, la toma en su redoma y la tiene guardada, para que un día Él pueda suplir esa necesidad, esa oración que tú clamas, que tú le pides, que tú le dices, mi hijo esto, mi esposo esto. Ahí está un Dios que oye, porque el que hizo el oído no oirá. Y realmente su amor lo lleva a estar cuidando tu vida, tu familia, tus hijos. Aunque ellos salen a trabajar, ahí está el Señor poniendo sus ojos sobre tus hijos. Este es el grande amor de nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó hace 2000 años. Hasta el día de hoy, tú puedes seguir disfrutando del amor de Dios. Por
porque realmente lo que hizo Pablo, yo quiero que tú y yo, por esta causa estoy doblando mis rodillas, y este sería, yo creo, en este año 2020, que tengamos una meta, una visión de doblar también nosotros nuestras rodillas, para que tú y yo estemos arraigados y cimentados, y seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Dios, y así de esa forma obtengamos la victoria y no nos quedemos postrados en el desierto. No mengue nuestro amor, no se apague nuestro amor, no seamos parte de esa profecía que el amor de muchos se enfriará, pero necesitamos doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor: Señor, abre mi entendimiento, quiero conocer, quiero experimentar tu grande amor. Porque realmente el amor de Dios, dice aquí, conocer ¿qué? La anchura. ¿Y qué quiere decir anchura? Quiere decir que este amor es para todas las naciones, para toda clase de pecados, para todas las necesidades, para todas tus preocupaciones, para todos los cuidados durante esta vida y por la eternidad. Porque no solamente terminará cuando yo muera. Él me levantará del polvo de la tierra, estos mis ojos verán al Rey, y diré: yo sé que mi Redentor vive, porque después de deshecha mi carne, estos ojos han de ver a mi Rey, y estaré por siempre, por la eternidad, en compañía de mi amado. Realmente no termina, por eso dice: es necesario que tú y yo comprendamos cuál es la anchura, porque abarca toda tu vida y por toda la eternidad. La longitud, ¿por qué? Porque el amor de Cristo no se debilita, no cesa. El amor de Cristo es eterno, es un amor eterno, como Él lo manifestó: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, he prolongado mi misericordia. Mi amor sigue fluyendo. Mi amor es sin fin. Sigue de alguna manera fluyendo como una grande fuente de bendición. Y sigue sin límite bendiciendo, porque en su amor Él quiere conceder toda felicidad posible al ser humano como atributo de Dios. Y la profundidad de su amor es algo incomprensible. Realmente que Él condesciende con el hombre y se humilla a mirar al que está allí en el muladar, en la basura, y se humilla para meter su mano en el estiércol y sacar al hombre de la profundidad del pecado y de su grande maldad y perdonarle sus más horrendos pecados. Realmente es muy profundo el amor de Dios. Cuando este hombre me comentaba algo que no te puedo decir, sus atrocidades, y que él decía: ¿por qué él ha sido tan bueno conmigo? ¿Por qué estoy todavía con vida si he hecho mucha maldad? Por la profundidad del amor de Dios, que no quiere que se pierda ese hombre. ¿Cuántas cosas no se hacen alrededor del mundo? Abortos, adulterios, abandono de hijos, ¿cuánta maldad? ¿Cuánta rebeldía? ¿Cuánto desamor? ¿Cuánto menosprecio a Dios? Y Dios todavía, año 2020 después de Cristo, sigue manifestando su grande amor. Esta es la fuerza del amor de Dios para conceder al ser humano la salvación. Y la altura, que es infinita, los privilegios, realmente la gloria de Dios que Él manifiesta es realmente infinita, los privilegios de estar en la gloria de Dios. Porque de Él recibimos, dice, de su plenitud, y recibimos de Él todo el tiempo. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere que todos nosotros podamos comprender realmente: la anchura, la longitud de su amor, para que ninguno de nosotros, a pesar de lo que pasemos en este año, no sabemos lo que vaya a ser, pero donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia, sobreabunda su amor y su presencia proveedora, para que nosotros no nos quedemos postrados en el desierto, sino podamos terminar nuestra vida en victoria en esta tierra. Por lo tanto, cada uno de nosotros, no sea el ministerio, no sea el que tú prediques, no sea el de que tú vayas a un hospital, que te vayas a una misión, o que tú hables en lenguas, o que digas: ya tengo muchos años aquí. Lo que me mantiene en buscar a Dios, el temor a irme al infierno. Que no sea la razón equivocada en la cual tú quieras seguir adelante.
Ay, es que yo quiero seguir adelante para que realmente mi esposo se convierta, mi esposo deje de ser un borracho. Yo quiero seguir a Cristo, quiero realmente seguirlo para que me saque de este aprieto, de esta necesidad. Que no sea ese motivo para que tú busques y sigas al Señor Jesucristo, porque vas a fracasar en tu vida. La única fuerza que te va a llevar a terminar tu carrera con gozo, con alegría y con fidelidad, va a ser la fuerza, el amor que tengas por Cristo, arraigado y cimentado en Él. Eso va a ser la única fuerza que te va a llevar. No será el ministerio, porque los ministerios acaban. A veces una misión se puede terminar, y a veces puede venir un desánimo, decir: ya se acabó todo aquí, ya para qué sigo, estoy desanimado, es que no quisieron, todo se terminó. ¿Cuántos años de alguna manera trabajando, gastando, y no pasó nada? ¿Qué sucede, Señor? ¿Dónde estás? Mira, vamos a fracasar. Que no sea esa la motivación de tu corazón, nada terrenal, porque todo eso se va a terminar. Sea más bien lo que hizo Cristo por ti, pagando tu deuda, para que no te vayas al infierno y estés con Él para siempre. Es su amor en la cruz del Calvario, muriendo por ti y muriendo por mí, sin que tú y yo lo merecíamos. Él dice: no porque eras mejor, no porque eras un buen muchacho, no porque eras un buen padre, un buen trabajador, sino por cuanto os amó Jehová, te ha traído aquí para redimir tu vida, para salvar tu alma. Y entonces es necesario que tengamos en cuenta bien que no debe ser ni visiones, milagros. ¡Ah, es que lloré y sanó, por eso sigo a Cristo! No, te equivocas, porque gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque los milagros los hace Dios. No sea esa tu motivación, sea el amor de Cristo que te constriña. Lo que me tenga atado y apasionado a serle fiel, sea Cristo, sea su amor, que Él murió por todos. Por lo tanto, que en este año de gracia anhelemos su presencia. Que anhelemos su presencia. Como aquella mujer, cuando Simón le invitó a Jesús a su casa, no le dio beso, no le dio aceite, no hizo nada, realmente estaba ahí a ver que este hombre es un impostor. Yo no, antes de besarle, antes de rendirle aquí alguna adoración, pues primero voy a saber si no es un impostor. Pero una mujer pecadora, una mujer que estaba allí a lo lejos, mirando el ministerio, mirando el amor de Cristo, cómo estaba ahí haciendo un ministerio precioso de amor, perdonando, sanando, y esta mujer consciente de su necesidad, consciente que era una mujer pero muy pecadora, esta mujer se acercó allí, y ahí no teniendo cubeta, no teniendo toalla, pero tenía un cabello, tenía lágrimas, tenía un corazón agradecido, y estaba a los pies del Maestro, enjugándolos, llorando, y unas sin palabras, pero con sus expresiones, con su manera de estar ahí delante de su amado, porque realmente entendía su necesidad. Y entonces el Señor Jesucristo, porque esos hombres decían: si este hombre se diera cuenta que esta mujer es una grande pecadora. Y Él les tuvo que contar de unos acreedores, ¿cuánto le debían? ¿Quién amó más? Pues el que debe más. Pues esta mujer, por cuanto está consciente que es una grande pecadora, no ha dejado de darme besos. Ha estado aquí enjugando, aquí estando, ungiéndome. O sea, es una mujer que me ama y está en mi presencia. Que en este año de gracia, realmente lo que más anhelemos es realmente estar con Cristo, estar consciente de esa grande deuda que hasta el día de hoy Él nos ha seguido perdonando. No fue de alguna manera en ese momento de experiencia de salvación, sino que después, día con día, ofendemos, a veces con nuestro pensamiento, a veces con nuestros chismes, a veces con la murmuración, a veces codiciando a una mujer, viendo pornografía, y mira todas estas cosas. Cuando tú vienes a pedirle perdón, perdóname, Señor, perdóname porque me alejé de ti, perdóname porque dejé el camino, pero perdóname, Señor, con todo mi corazón te digo perdóname. Y sabes, al corazón son contrito y humillado, el Señor no menosprecia cuando alguien se alejó del camino y ahora regresa como el hijo pródigo. Le dice: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Porque no hay hombre que no deje de pecar. El hombre sigue ofendiendo a Dios de una forma o de otra, y es necesario tener esa actitud de esta mujer: aquí estoy, Señor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama.
mucho ama. No va a ser un fastidio cada mañana, que no sea un fastidio otra vez entrar a la presencia de Dios. Es necesario que cambiemos nuestra actitud para este año de gracia, que ya no sea la rutina, que ya no sea la monotonía, que ya no sea el fastidio, sino más bien estar inmensamente agradecidos porque Él pagó mi deuda y Él me sigue perdonando y me sigue amando, me sigue favoreciendo sin que yo lo merezca, porque Él no te ha pagado conforme a tus obras, ni me ha pagado conforme a mis obras. ¿Cuántas veces quizás has caído en algo que ofendió a Dios y tú le pediste perdón y Dios te levantó? Sigue adelante, hijo, sigue adelante. Esto lo hace el Señor. Por lo tanto, que en este año no menospreciemos su compañía. Allí está Él sentado, esperando corazones agradecidos que se acerquen a Él para pedirle perdón. ¿Cuántos no traerán pecado sobre sus espaldas? Aún cristianos, ¿cuántas cosas a lo mejor en ofensa a Dios esta semana? 4 días, 5 días, sin entrar a su presencia, sin estar con Él. Él esperando una comunión, una intimidad, pero el cristiano para aquí, para allá, que el trabajo, que esto, que aquello, y no hay tiempo para estar con Él. Dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy, te amo. O a veces son pedir y pedir, sálvame, ayúdame, mi trabajo, mira esto, aquello, y la queja, y le reclamamos al Señor. Pero esta mujer solamente estaba derramando sus lágrimas. Aquí estoy, te amo, Señor, te amo. Y entonces, la fuerza del amor, el comprender lo que hizo por ti, esa va a ser la fuerza que te va a impulsar a buscar su presencia. Por gratitud y por amor, lo buscarás a Él. Lo buscarás a Él. ¿Qué más? La fuerza del amor para que estemos arraigados y manifestando nuestro amor por Cristo, que en este año realmente también lo que anhelemos sea servir al Señor Jesucristo, sea ofrecerle mi vida. Si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, del Señor seamos o del Señor somos. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Y realmente lo que el amor, la fuerza del amor, es lo que nos debe impulsar a servir. Hubo una ley para los esclavos allí en Éxodo 21 del 1 al 6. Había una ley para los esclavos donde él tenía que ser libertado, salir de ese lugar de su amo. Y entonces, si allí obtuvo mujer, obtuvo hijos y entró solo, pues él tenía que dejar la mujer, tenía que dejar los hijos y irse solo. Pero si el esclavo en su corazón tomaba la decisión, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, amo? Yo te amo. Eres mi amo. Pero he visto tu amor, he visto tu atención, he visto que no me has tratado como un esclavo, como un miserable. He visto realmente cómo me has atendido, me has permitido trabajar, tener aquí familia, me has provisto. ¿Sabes qué, amo? Yo no me voy de tu casa. Yo me quedo contigo. No un mes ni 2 meses. Yo me quedo contigo toda la vida, Señor, amo. Y entonces tenían que ir ante el juez y hacer una perforación y tener allí realmente una señal de que ahora a él era un esclavo de por vida con su amo. Y cada vez que lo vieran allí caminando, vieran esa señal: es un esclavo, está con su amo y va a ser un esclavo por toda la vida. Pero él amaba a su amo. Y nuestro amo, que es Cristo Jesús, no es un tirano. Nos ha tratado con amor, con ternura, con compasión todos los días. No nos ha dejado solos. Él ha perdonado nuestra deuda. Él nos ha atendido en las noches oscuras, en el valle de lágrimas. Él está a nuestro lado las 24 horas del día, los 365 días del año. Él ha estado presente. Sus ojos nos han apartado de nosotros. Él es un amo bueno. Y Él, ¿qué espera de nosotros? Te amo.
como quiero servirte toda la vida. Y un servicio en casa con los hijos, donde quiera, dice que sea que comamos o bebamos, lo hagamos para el Señor. O sea, debe ser un servicio a Dios. Aquí en la congregación, cuando vengas, vienes a servir. ¿Con qué actitud vienes a servir al amo, al dueño del universo, al salvador del mundo, al que ama nuestra alma, al que dio su vida? ¿Cómo le servimos? Él realmente no espera mediocridad en un servicio de nosotros, ni de un cristiano, ni de un joven. Él realmente quiere que el joven dé sus fuerzas, dé sus talentos, dé sobre todo su amor a Cristo. Él espera un servicio de amor en la juventud. Muchos lo están sirviendo al diablo. Pero que nuestra juventud y nuestra descendencia le pueda servir a Dios. Y este fue el mensaje. Grabémoslo bien como padres de familia para dejar una descendencia. Porque David le dijo a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón voluntario, con ánimo voluntario. Y esa palabra ánimo voluntario habla de pasión, de deleite. Gózate en tu Creador, gózate en mi Dios, Salomón. Reconócelo, ámalo con todo tu corazón, Salomón. Sírvele con corazón perfecto, una descendencia que realmente ame al Señor Jesucristo. Esta tiene que ser nuestra visión como padres que estamos aquí, tanto de nosotros hacia Él, con ánimo voluntario, con pasión, pero que también nuestros niños y nuestros jóvenes también amen al Señor Jesucristo. Que no estén aquí como una tortura: ay, es que me lleva papá, es que me lleva mamá. No, joven, ama al Señor Jesucristo con ánimo voluntario, porque Él te ha amado en grande manera. Y entonces Él quiere que en este año nuestro servicio sea por amor a Él, por amor. Policarpo, antes de ser martirizado en el circo romano, él dijo: 86 años he servido a mi Señor y Salvador, y ninguna cosa mala he recibido de Él. ¿Cómo he de negar a mi Señor y a mi Salvador? ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo voy a dejar de servirle? Realmente ningún mal, porque le he servido 86 años, y estos 86 años ningún mal he recibido de Él. ¿Cómo de negarlo? Esto sea la fuerza, el amor que nos va a llevar a servirle a Él. ¿Qué más podemos hacer en este año? Que a pesar de las pruebas, que a pesar de los ataques del maligno, que a pesar de las invitaciones que este mundo quiera seducirte, joven, hombre de casa, marido, mujer, que realmente en este año, que a pesar de las situaciones que tú y yo vamos a enfrentar, no sabemos lo que vamos a enfrentar, vuelvo a reiterar, sean accidentes, sean situaciones muy difíciles de enfermedades, pero que nada de estas cosas realmente nos hagan retroceder a ninguno de nosotros, sino que seamos leales a Cristo para toda la vida. La Escritura menciona en Cantares capítulo 8, menciona lo siguiente, versículo 7: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y el título es el poder del amor, que es más fuerte que la muerte, que las llamas del mismo infierno. Es realmente un amor victorioso, un amor triunfante, un amor que supera pruebas, un amor que va a superar los ataques del diablo, lo que quiera hacer el diablo con nuestras vidas, o invitaciones para ser seducidos nuestros ojos, nuestros sentidos. Pero que nada de estas cosas, de los que estemos presentes y los que están escuchando este mensaje y los que van a escuchar este mensaje, nada ni nada de estas cosas nos puedan separar realmente de Cristo. Pero es importante entender, de la mano de Dios
no habrá poder, no habrá diablo, no habrá circunstancia, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni el mismo diablo, ni alto ni lo profundo, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Cuando tú te tomes de Él y lo ames, no habrá fuerza en este mundo en contra de esta fuerza del amor. Un amor victorioso. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero, ojo, si yo no amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón, en la prueba, o cuando quiera ser seducido mis sentidos, mucha gente puede ser arrastrado. ¿Por qué? Por no amar al Señor Jesucristo con todo su corazón. Mi preocupación, mis hijos, que puedan ser seducidos por un yugo desigual. Yo le ruego a Dios por mis hijos, Señor, que ellos te amen. Son mis oraciones del día, día con día, Señor, que te amen. Que te amen mis hijos, Señor. Yo sé que si amándote a ti, me dirán un no, como José, cuando esa mujer lo estaba seduciendo. Joven, tú que estás en tu preparación, tú que vas a la escuela, tú que vas por las calles, tú que vas por los metros, el diablo te va a presentar muchas seducciones a tus sentidos, a lo que ven tus ojos, ve a otra mujer, ve a otro hombre. Pero como dice aquí la escritura, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Que tú seas de ellos. Cuando alguien te presente el diablo, alguien te presente una mujer, tú digas no, lo menosprecies, porque tú sabes que tu corazón es Cristo Jesús, tu amado, el todo para ti. Pero es necesario que esta sea la fuerza del amor para decir un no al pecado, para decir un no a la pornografía, para decir un no a las cosas de este mundo, porque el que ama a este mundo se enemista con Dios. Y sabéis que ningún adúltero tendrá recompensa o estará en el reino de los cielos, o almas adúlteras. Y por lo tanto, es necesario que todos nosotros estemos apasionados por Cristo. Y no solamente los jóvenes, como personas adultas, ¿cuántas tentaciones no pueden asaltar? Hoy muchos matrimonios se están divorciando, se están dejando, porque se encontraron a otra persona. Pero que nada de eso realmente venga a nuestras vidas. ¿Podemos realmente vencer todo eso? Por el poder del amor. El poder del amor por Cristo y por nuestro prójimo. Por lo tanto, aquí bien dice la Escritura que vengan los ríos, son los ataques del diablo, vengan las aguas, que son las pruebas. Nada de esto realmente nos aleje del Señor. Algo que Dios me ministraba es precisamente en un sector de aquellas esposas que han sido lastimadas por su cónyuge. No son casos aislados, me ha tocado ver varios casos en Guerrero, en diferentes lugares, donde dice, ¿qué hago? Porque él se va con otra. Lo vi. Aquí están las evidencias. Está muy lastimada, muy herida. Una de ellas nos decía que había una herida y no podía dormir, pero le ruego a Dios que me sane esta herida en mi corazón, de que mi compañero se fue con otra, aún siendo cristiano, aún conociendo el Evangelio, no se arraigó, no se cimentó, y traicionó a Cristo y traicionó a su esposa. Y no es cosa fácil pasar esto. Los que están pasando, Señor, es una herida, mi cónyuge. Pero sabes que aún a pesar del abandono del cónyuge, ¿sabes quién murió por ti? No murió tu esposo, no murió tu cónyuge. El que murió fue Cristo. Él murió por ti, mujer. Tú que has sido traicionada y lastimada, el Señor Jesús será tu esposo. Él estará contigo. Él no te va a traicionar. Él va a sanar tu herida. Y realmente, esto lo comparto. Y también a otro sector,
Otro sector de mujeres que tiene un esposo inconverso, que a lo mejor le hace la vida difícil, que la maltrata, la humilla, y cuánta cosa que puedas tú recibir como mujer, o al revés, como hombre, que a lo mejor tu esposa no viene y te le hace la vida difícil, así, pues ahora va la mía, ahora va la mía, ahora va mi venganza. Tú cuando eras un borracho me maltrataste, me humillaste, y pues ahora eres cristiano, pero ahora me toca a mí, y te lo voy a hacer difícil. Para este sector de personas que están pasando momentos difíciles, mira, realmente la Escritura dice que debes amar al Señor Jesucristo por encima de tu esposo, por encima de tu esposa. Ama al Señor Jesucristo, Él te va a ayudar, Él te va a ayudar a superar esos momentos difíciles de que te azota con sus palabras, pero el Señor estará allí para ayudarte y sanarte, para llevarte al cielo. Esta es la fuerza del amor, que ames al Señor Jesucristo por encima de hombres y de mujeres, que Él sea el primer lugar en tu corazón, para que realmente no digas, ah, ya mi esposo, mi esposa me la hace difícil, ah, pues ya para qué sigo. No, no, mira a Cristo, mira lo que hizo por ti la cruz, para tu salvación. Hijos inconversos, yo sé que a lo mejor hay padres que no tienen a sus hijos aquí, cada domingo, cada reunión, dices, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? O que de alguna manera viene, pero a veces quizás no se ha entregado, a veces el mal testimonio, y a veces esa situación puede venir una aflicción, como pasó con la mamá precisamente de Saúl, que Saúl tomó mujeres de Canaán, y fue de aflicción para su alma, y realmente no era una mujer que tenía tranquilidad, porque realmente veía cómo Esaú había tomado mujeres extranjeras, cosa que no tenía que hacer, y era una aflicción muy fuerte para ella, para Isaac, y entonces era una aflicción fuerte. Y muchos han dejado ministerios, han dejado de servir, han dejado el Señor, porque dicen, mi hijo no quiere, así que ¿para qué sigo yo? Es un dolor de cabeza, me desanima, ¿para qué sigo? No lo hagas, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante luchando, peleando. Esta es la mayor fuerza. Síguelo amando, sigue orando por él, sigue intercediendo por él, y Dios lo va a alcanzar por su misericordia. Y entonces hay un sector de personas que están siendo lastimadas, heridas, pero que ni las pruebas ni lo que el diablo quiere hacer, esto nos aparte del Señor. Hay hermanos entre nosotros que estuvieron a punto de perder su pierna por causa de una enfermedad, a punto de ser imputado, y realmente para la única forma de superar enfermedades es amar a Cristo por encima de nuestro cuerpo, porque este cuerpo tiene que desintegrarse y volver al polvo, pero sabemos que pasaremos una eternidad con nuestro amado en el cielo, que no importa las enfermedades que vengan este año, Él nos ayudará a superarlas. Realmente algunos hermanos han sufrido pérdidas económicas, robos injustos, quitando cosas de nuestra propiedad, años de trabajo. El diablo realmente lo que quiere es que nosotros neguemos, que nosotros retrocedamos, pero algo nos debe mantener y seguir adelante, es el amor de Cristo por mí. Que ciertamente todo lo de aquí, lo terrenal se va a quedar, ¿verdad? Toda la polilla, el orín, los ladrones donde minan y hurtan, realmente todo se va a quedar aquí, pero Él nos ha prometido que donde Él esté, vosotros también estaremos con Él, allí estaremos con Él. Entonces realmente son sectores lastimados, heridos, azotados por las circunstancias difíciles, pero ciertamente hay una fuerza mayor que nos va a impulsar, es el amor de Cristo, el amor de Cristo. ¿Qué más? El apóstol Pablo dice, tenemos que amar su venida. Dice que hay una corona incorruptible a todos los que aman su venida. Su venida. No permitas que las cosas terrenales cautiven tu corazón. Joven, no permitas que el ídolo de la tecnología conquiste tu corazón, para que le entregues tu tiempo, para que le entregues tus ojos, para que le entregues tu corazón a una situación, a una carrera, a un proyecto por encima de Dios. Cualquiera de nosotros que estemos presentes,
nada de este mundo nos cautive. No echemos raíces aquí. Hagamos tesoros arriba en los cielos, donde la polilla y el orín no entran, no minan, no hurtan. Hagamos tesoros, que sea nuestro tesoro, Él sea nuestra perla realmente de gran precio. Que Él sea el todo de nuestra vida y que realmente digamos, sí, ven Señor Jesús. Anhelemos y deseemos que Él venga pronto por nosotros. Y que este amor nos lleve a serle fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte. Que amemos a Dios hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Pase lo que pase, venga lo que venga, seamos fieles a Cristo, porque Él es digno. Él es digno. Había un hombre que fue a las catacumbas y él veía cómo las panteras, los leones destrozaban a los cristianos en el circo romano como un espectador. Veía cómo morían esa gente. Y él decía, ¿cuál es el secreto de que estas personas mueran de esta forma, de esta manera? Y entonces, a través de un niño polio, fue llevado allá a las catacumbas y entabló una plática con un hombre de Dios en esos lugares. Y él dice, decidme pues el secreto de los cristianos. Dime por qué mueren de esta manera, por qué entregan sus vidas. ¿Quién es este a quien aman? ¿Quién es este que dio su vida por ellos? Dime el secreto. Y este hombre dijo, ¿has visto hombres y mujeres que han dejado amigos, han dejado hogares, honores y riquezas para vivir aquí en necesidad, temor, dolor, y todo lo han tenido por pérdida por causa de Jesucristo? Ni aun sus propias vidas aprecian ellos. El cristiano lo deja todo por aquel que le amó. Tienes toda la razón al pensar que hay un gran poder que puede hacer todo esto. No es el mero fanatismo, no es ilusión y no es emoción. Es el conocimiento de la verdad y el amor al Dios viviente. Al Dios viviente. Esto hacía que las mujeres, hombres y cristianos, niños dieran su vida. ¿Cuál era el secreto? El amor de Dios por sus vidas. Este hombre presenció a unas muchachas que fueron ofrecidas a esa muchedumbre sedienta y a los animales en el circo, donde en un momento fueron soltadas, en un momento ellas entró un cierto pánico, un cierto miedo sobre estas mujeres al ver realmente los depredadores, pero cada una de ellas tomaron sus manos, juntándose unos con otros, y elevaron un cántico solemne, imponente, que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. ¿Cuál era ese cántico? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este era el cántico que dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados, con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí está el Cordero de Dios que dice que quita el pecado del mundo. Y esta era la mayor motivación para entregar sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque si esto no va a ser la mayor motivación para tu vida, Cristo en la cruz, Cristo muriendo por ti, lo demás no va a servir. Ni porque escuches mensajes del infierno,
Realmente eso no va a ser. La mayor fuerza va a ser el amor de Cristo. Y si hoy tu corazón sigue duro, si aún a pesar de escuchar el amor de Dios, no se conmueve tu corazón, quiero decirte que no sea que te pase como la iglesia de Éfeso, quedes en ruinas. O como este varón que decía, después de disfrutar tantas cosas en el mundo, ahora estoy aquí solo, sin que nadie me visite, sin dinero, sin nada, lastimado en mi cuerpo. No sea que quedes en ruinas, o que entres parte de esa profecía, que tu amor, no que se enfríe, sino que a lo mejor ya está frío, porque has dejado tu primer amor, has dejado de amar a Cristo. Él no es el todo para tu vida. Cuando te vas a tu fiesta, cuando te vas a tu baile, cuando te vas al circo, cuando te vas a las palandras, eso es lo que amas, y no amas al Señor Jesucristo. Y el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Porque Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Que no mengüe, que no se acabe. Que sigamos amando al único que merece nuestro amor. Nuestro amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y si tu amor se ha enfriado, quizás hay un sector aquí donde su amor se ha enfriado por Cristo, hoy el Señor quiere emprender y encender esa llama del amor. Hoy quiere una vez más entrar en pacto contigo. Ven como Abel, ven con Él, ven a ofrecer tu corazón al Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, porque no te he amado como tú lo mereces. No te he amado, Señor. Es necesario que vengas como Abel, con ese corazón humilde, reconociendo que realmente no has amado al Señor, que lo hemos ofendido muchas veces. Vamos a hacer esto el día de hoy, porque de lo contrario puede ser tiempo perdido, porque después saldremos a hacer el día de mañana actividades, y si pasamos por alto hoy la instrucción para que estemos arraigados y cimentados, si hoy no te comprometes con Cristo, quizás mañana menos lo harás. Habrá una feria de vanidades, en este mundo las hay, y no sea que seas seducido. Es necesario que hoy le digas al Señor Jesucristo que quieres amarlo con todo tu corazón y que te ayude, y que nos ayude a amarlo hasta el fin. Pase lo que pase, venga lo que venga. Es un reto, pero es necesario tener metas en este año. Y la primera meta va a ser amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Qué vas a hablar con Dios hoy? ¿Qué le vas a decir al Señor Jesucristo? ¿O simplemente habrá lágrimas? No habrá palabras, pero que haya quizás algo muy profundo de tu corazón. Estaré inmensamente agradecido, agradecida. Y si te perdiste es un tiempo, pero ahora estás aquí, es un motivo muy grande para amar al Señor Jesús con todo tu corazón. Los que están aquí, y has puesto tu amor a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, no puedes servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuántos tienen su tesoro en las cosas terrenales? Hoy el Señor te muestra su amor, que es incomparable, es ancho, es profundo, para que hoy tu corazón realmente
Señor lo que quiere es seducirte, es atraerte con lazos de amor, es que lo veas en la cruz, que veas cuánto te ha amado, que a pesar de que tú lo has menospreciado en una vez, lo has menospreciado cuántas veces, pero aún así el Señor sigue esperando ese momento, que vengas a sus pies a entregarle tu corazón, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas al Señor. Platica con Dios, aprovecha estos momentos para renovar votos, para decirle te amo Señor, te amo Jesús, te amo Cristo. Eso fue lo que motivó a Pablo, Señor, aquella visitación de Damasco, pero no solamente esa visitación ahí, todo el tiempo de su peregrinaje en la tierra pudo experimentar y disfrutar tu amor en su corazón, en su vida y en todo lo que hacía, Señor, y emprendía. Ese era lo que le constreñía y lo ataba, Señor. Hoy también, Señor, queremos nosotros hacer esta oración para que estemos cimentados y arraigados en el amor, Señor. En este año de gracia que concedes a la humanidad 2020, después de tu sacrificio, concedes a la humanidad la salvación por gracia. Señor, no sabemos lo que depare este año en nuestras salidas y entradas, en nuestra economía, en nuestro cuerpo que se puede enfermar, en traiciones, Señor, e infidelidades, en cuestiones, Señor, de esta tierra donde el diablo asaltará nuestras mentes con desánimos, perturbaciones, invitaciones al pecado, pero que nada de esto, Señor, prevalezca en ninguno de nosotros, sino que tengamos la fuerza de tu amor para decir un no al pecado, Señor. Que cuando estemos en prueba, realmente como dice la Escritura, ¿quién es esta que sale recostada sobre su amado del desierto? Así estemos recostados, enamorados de ti, a pesar de las pruebas y de cosas que no nos podemos imaginar, pero que te amemos con todo nuestro corazón, Señor. Que nuestros jóvenes te amen, Señor. Que no sea el temor, que no sea el regaño, que no sea su motivación las cosas de este mundo, sino tu amor. Estén apasionados de ti, Señor. Padre, sabemos que esa profecía se está cumpliendo, que el amor de muchos se ha enfriado, te han dejado, han amado este mundo. Nosotros queremos serte fieles, Señor. Pero no vamos a poder solos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Fortalece el hombre interior, Señor, para que realmente al ser fortalecidos por el Espíritu, seamos capaces, Señor, de poder vencer por el amor todas las cosas, mi Señor. Tú conoces quiénes están ahorita aquí, debilitados, enfriados, Señor, con situaciones en su corazón de debilidad, de desánimo, por el cónyuge, por una situación difícil, porque no te ha buscado, él mismo se siente mal, se siente realmente que no ha sido un buen hijo para contigo. Hoy te ruego, Padre, que hoy en este día visites cada corazón, Señor, y que realmente sea sanado las heridas, se ha levantado su corazón. Señor, que el Espíritu Santo nos visite hoy. Yo te necesito. Es hermoso sentir tu presencia entre nosotros, Señor. Y muchos quizás han pasado tiempo, días y meses, donde quizás no han sentido lo que antes sentían, Señor, tu cercanía. Señor, hoy te pido por ellos, restáuralos, Señor, y que una vez más el Espíritu venga en ellos, Señor, a derramarse en amor, Señor, y que realmente hoy puedan experimentar una renovación realmente de un pacto para contigo, de amarte hasta el final. Tú sabes quiénes son los que se encuentran así, Señor. Pero queremos decirte hoy que queremos amarte, Señor, con un amor inalterable. Es difícil, pero no es imposible, Señor, porque usted lo hizo con Pablo. También lo puede hacer con nosotros. Terminar nuestra carrera aquí, Señor.
amándote a ti por encima de todo, Señor. Vendrán más predicaciones, Señor, pero que nunca falte tu presencia. Vendrán más enfermedades, pero que no falte tu presencia, Señor. Vendrán más escasez, más ansias, pero que no falte tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Como ese esclavo, amo a mi Señor. Y como ese canto, Señor, amo a mi Señor más que mi vida. Tu siervo quiero ser, tu esclavo queremos ser, Señor. Muchas gracias por estos momentos que nos das, Señor, a los presentes. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu amor, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. A ti la gloria, Señor. Alabanza y honor, Señor. Pues Dios les bendiga. Dios siga guardando sus vidas. Es nuestro deseo. Y que si no nos vemos aquí, pues nos podamos ver en el reino de los cielos. Y que Dios pues, nos siga concediendo estas reuniones. Y que sigamos teniendo ese corazón, esa actitud para seguir viniendo a escuchar y glorificar su nombre. Estamos despedidos, estamos para servirles. Dios les bendiga.